put Jeffrey out. En ocasión de la exposición realizada por el Centro de Especialidades Eulalia Burós, destacó la exposición Huellas de la Cátedra de Dibujo y Pintura. Así quedó montada la exposición Huellas 2019, las obras colocadas de manera organizada, con un criterio basado en temas y armonía de formas. Numeroso público disfrutó de estas obras. Para complacencia de la escuela y de los artistas exponentes, fueron dos días de actividad incesante, lo que hizo que valiera la pena todo el esfuerzo realizado. Desde el mes de marzo, aproximadamente, los alumnos comienzan a pintar las obras que van a presentar en la exposición de fin de curso. Aquí vemos a varios alumnos del turno de la tarde, dedicados a esta actividad. Con el asesoramiento del profe, inician primero presentando el boceto del tema que van a pintar, para luego pasarlo al lienzo y comenzar a pintar. En este momento, apenas están comenzando a aplicar la pintura. Seguidamente, un día antes de la exposición, se realiza el montaje. El profe, asistido por varios alumnos, escoge el lugar de cada obra, basándose en criterios artísticos y de armonía. Un grupo de alumnos se encargará de colocar los paneles, que formarán la galería, mientras otros esperan, para ver en qué pueden ser útiles. Por ejemplo, poner los clavos para los cuadros, colocar las fichas técnicas, etc. Los alumnos van llegando, uno a uno, trayendo sus obras, para posteriormente ser colocados en los paneles, para su exhibición. Ahora, vamos a recordar algunas de nuestras exposiciones. Senderos 2009-2010, nuestra primera exposición con el profe. Expresiones 2010-2011, nos trae gratos recuerdos de nuestra segunda exposición con el profe. Contrastes 2011-2012, en ese año se incorporó nuestro compañero Frank Pallares y nos deleitó con su poema En una pequeña y grande casita, y desde entonces, sin duda alguna, se convirtió en nuestro poeta oficial, aunque actualmente contamos también con Gladys Brizuelas, nuestra querida poetisa.
Motivos, 2012-2013. Recordando nuestras exposiciones, el año 2013 perdimos a nuestra querida compañera Josefina Lampe, en cuya memoria dedicamos nuestra exposición Motivos. Matices, 2013-2014, plena de colorido. Variados motivos y expresiones de los sentimientos de cada uno de los artistas participantes, hecho que coincidió con su título Matices. Así lucía nuestra exposición Matices, al finalizar su montaje, esperando, habla de su alimento natural, un público en busca de la belleza. Pronto recordaremos otras exposiciones más recientes. Este año 2019, nuestra exposición se llamó Huellas y se realizó los días 4 y 5 de julio. El profe, como todos los años, escribió algunas palabras relacionadas con el título de la exposición. El artista deja a la posteridad, en la obra plástica, imágenes reales o imaginarias, que hablarán en el tiempo de la expresión personal que lo identifica con su manera de vivir, sentir y sufrir su existencia. Sueños entregados ante la mirada ajena, huellas como legado de su breve paso por este mundo que permanecerán más allá de su propia vida. Ícono, Maruja Cáceres. Bailadoras, Cristina López. Cielo Margariteño, Beatriz Ramírez. Caminos del Azul, Hilda Fiori. Sonrisa de Ébano, Zulay Mendoza. Mujer del Turbante, Matilde da Silva. Mi Ángel, Claudia Muñoz. Máscaras, Clara Gutiérrez. Virgen del Valle, Geine Gerere. Amazona, Maruja Cáceres. El Latido de la Vida, Richard Van Der Beek. Ceremonia del Té, Amelia Vegas. El Prisionero, Fátima Fonseca. Enigma, Santa Petraglia. Julio Ortiz. El Ávila y la Sultana, María Elena Torrado. Gallo, Miriam Marín. Sabia Mirada, Brian Medina.
El Resplandor, Manuel Fonseca. Orquídeas, Cristina López. Atardecer, Mari González. Libertad, Vicky Millán. La Jarra, Tibisa y Mexicano. El Dividive, Pedro Sánchez. Un día de playa, María Isabel Salas. Hojas verdes, Loida Rigueris. Sensaciones, Rosa Bello. Calle Junín, Alicia Núñez. El Ávila, Desde mi casa, Marina Ramírez. Tania, María Rodríguez. Girasoles, Ingrid Chuecos. Tiernas cacatúas, Miriam Marín. Ávila, Gladys Brizuelas. Girasoles, María Luisa Salas. Bodegón, Teresa Camacho. Los tres compadres, Elizabeth Martín. Horizonte, Oriola López. Platanales, Marianela Mirándola. Mirada al mundo, Dora Marín. El Saladillo, Fanny Perici. Mi sueño mediterráneo, Marianela Rodríguez. Lluvia nocturna, Rosela Quintilli. Luz y piel, Lilia Pérez. Hojas de otoño, Francisca Lozano. Cenáculo, Arri Cristians. Ave tropical, Carlos Vázquez.
Amanecer, Alexis González. Exótica, Álvaro Díaz. La Estrada, Graciela Sanz. Mediterráneo, Graciela Sanz. Caudal, Oriola López. Desde mi ventana, Magali Landino. Muerte de dos estrellas, César Mora. Mangos, Elizabeth Martín. Magnolias de Lolita, María Avendaño. Bosque Embrujado, Oriola López. Autorretrato, Alberto Gómez. Nostalgias y esperanzas, Ibiza y Mexicano. Bodegón de frutas, Clay de García. Rosas Rojas, Doris Zambrano. Felicitaciones a los exponentes y al profe Maduro por esta hermosa exposición. El día martes 9 de julio, se realizó tanto en la mañana como en la tarde, la entrega de credenciales de fin de curso 2018-2019, en ambos turnos, se compartieron momentos de alegría, y compañerismo, acompañado de sabrosos platos, traídos por los alumnos. Para esta ocasión, aquí vemos escenas de ambos turnos. Ahora vemos el turno de la tarde, compartiendo y disfrutando igualmente. Entrega de credenciales, Grupo de la Mañana. Entrega de credenciales, Grupo de la Tarde. En la tarde al profe y a Richard, nuestro delegado, los alumnos les entregaron sendas tarjetas con mensajes para ambos. Aquí los vemos leyendo algunos de ellos.
Felicitaciones a todos. Nos vemos en septiembre.